Yo quiero aprovechar la oportunidad de este video para pedir una disculpa pública. ¡Respetame, mae! Me siento mal. Hola, hola, yo soy Diego y bienvenidos una vez más a mi canal. Posiblemente ustedes me conocen como el mae que se sienta frente a la cámara a escupir mierda, a hacer críticas o simplemente a reírse con ustedes. El día de hoy eso no va a ser así porque simplemente yo no tengo las emociones y no me siento en el mejor de mis estados de ánimo para poder hacer eso que ustedes tanto quieren ver y que al final de cuentas es lo que me tiene como me tiene el día de hoy. Durante la última semana yo me he sentido bien decaído y yo creo que muchos de ustedes se pudieron haber dado cuenta en una publicación que yo hice en mi cuenta de Instagram, donde les hablaba un poco de cómo me estaba sintiendo y honestamente ha sido tanta la presión que he tenido que me veo obligado a hacer este video, y más que obligado a hacer este video, también es una forma en la que me hizo recapacitar de muchas cosas que he estado haciendo y diciendo en este canal. Yo creo que es importante que todos ustedes sepan, que lo escuchen. ¿Y qué es Moneybyte? Moneybyte es una aplicación creada para ticos y disponible para Android y iOS, mediante la cual podemos hacer transferencias de dinero inmediatas a otras personas en colones o en dólares usando nuestra tarjeta Visa de cualquier banco. Podemos controlar gastos diarios, bloquear nuestra tarjeta Moneybyte desde la app sin necesidad de llamar al banco en caso de pérdida o robo, y está disponible para cualquier persona con un número de cédula costarricense. Yo empecé este canal hace aproximadamente 4 años y la idea mía original era de crear contenido con unos cuantos amigos, un tipo reality show. El contenido no es el mismo al contenido con el que yo inicié, y la única razón es porque poco a poco yo he empezado a conocer a mi audiencia, he empezado a conocer lo que ustedes quieren. Ustedes mismos me han dicho a mí qué es lo que ustedes quieren ver en este canal, qué les gusta, qué no les gusta, y así poco a poco, conforme el canal ha ido creciendo, que de hecho, como ustedes saben, acabamos de pasar los 100,000 seguidores, la placa está en camino. Quiero que entiendan que lo que yo hago siempre ha sido porque ustedes así lo han pedido, y siempre mi objetivo es complacerlos a ustedes y darles el contenido que ustedes quieren, no solamente lo que yo quiero hacer. Con el paso de los años, entre más hemos crecido en este canal, hemos ido entendiendo cuál es el contenido que ustedes quieren ver, y mi equipo de trabajo también ha crecido bastante. El día de hoy yo no trabajo solo como en un principio, ahora tengo un equipo atrás que me está respaldando, que me ayuda con ciertas cosas, con la producción de los videos y demás, y son cosas que realmente han pasado gracias al apoyo de todos ustedes. Algo que vine descubriendo, y el día de hoy estoy seguro de eso, es que a ustedes les ha gustado muchísimo la forma en la que yo hago mis críticas, la forma en la que yo puedo hablar bien o mal de otra persona. A ustedes les encanta a veces verme, como quien dice, literalmente tirar mierda y darme de pichazos aquí frente a la cámara. A ustedes les gusta eso, ustedes siempre lo han venido demostrando, y lo digo con videos como las críticas que yo hacía de Melissa Mora en Tu Cara Me Suena, las críticas a videos de Brian Ganosa, cuando me ha tocado informar sobre algún chisme, cuando he tenido algún tipo de escándalo y he hecho algún video al respecto, o simplemente cuando he hecho algún tipo de video que a ustedes les gusta, pero siempre hay algo muy curioso que tienen todos los videos en común, y es la manera en la que yo me expreso, o la manera en la que más bien ustedes quieren que yo me exprese. Aunque suene feo o raro lo que voy a decir, mi audiencia lo que ha estado es detrás de esa parte vulgar mía, de esa parte jocosa, de esa parte picante, de esa parte que muchas veces para muchas personas puede ser incluso ofensiva. Y yo, como siempre he dicho, a mí literalmente me vale lo que la gente piense. Me vale lo que la gente piense, pero me importa el impacto que pueda tener lo que yo diga. Ustedes hace poco vieron un video que yo subí sobre respuesta al hate o a los comentarios que yo suelo recibir de parte de personas que tal vez simplemente les molesta verme frente a una cámara, o les molestan mis comentarios, o personas que simplemente están al pendiente de lo que yo hago con mi vida para simplemente llegar y sentarse y hablar lo que ellos quieran o comentar negativamente. Yo nunca pensé llegar a este punto, y mucho menos tener que hacer este video y dejarme ver así. Y tal vez yo no me di simplemente la fuerza de mis palabras, o tal vez no me di lo que yo estaba diciendo, tal vez no lo pensé. Y de hecho, o sea, en mi contenido siempre, lo que es mi equipo de producción, siempre tiene que eliminar parte de los videos porque tal vez son muy fuertes o qué sé yo, pero siempre soy yo queriendo hacer lo que ustedes me han dicho a mí que quieren ver. Mi objetivo con ese video era simplemente que nos entretuviéramos un rato y que nos riéramos y que la pasáramos bien. En ningún momento yo
pensé que yo iba a ser capaz de ofender a alguien o tener algún efecto negativo. Después de yo hacer ese video me di cuenta que había sobrepasado una línea y que más allá de ser gracioso, pasé una línea que yo no quería pisar. La verdad, no quería llegar a ese punto. Es difícil explicarlo porque yo creo que yo no soy de las personas que se sientan en una cámara a disculparse o a sentirse mal para que los demás lo vean. Soy al contrario la persona que ustedes siempre quieren ver, fuerte, empoderada, pegando gritos. Casi que advertido que no lo subiera, yo subí el video de esa manera y hoy en día yo estoy viendo de alguna manera las consecuencias de haber subido ese video, consecuencias que de pronto yo no quiero compartir con ustedes porque son muy personales y porque no creo que merezca la pena. Yo creo que lo ideal aquí es simplemente seguir adelante, tratar de arreglar lo que se hizo, pero honestamente y de todo corazón, mis disculpas. Si usted fue una de esas personas que se sintió ofendida, que le pareció el video incorrecto, que le pareció el video pasado de lo vulgar, no, esa no fue mi intención. Sí, he perdido suscriptores a raíz del video. Me duele, pero lo que más me duele no es tanto el haber perdido seguidores, sino es el hecho de haber ofendido a tantas personas, a tanta gente, por simplemente querer complacer o simplemente exagerar lo que ustedes me han pedido que quieren ver. Yo quiero aprovechar la oportunidad de este video para pedir una disculpa pública a cualquier persona que se haya sentido ofendida con mi vocabulario, con todo lo que dije. Yo lo hice simplemente pensando en mi cabeza en complacerlos a ustedes, en lo que ustedes querían ver. De pronto sí, pasé la línea, no fui gracioso, dejé ser gracioso para pasar a caer mal simplemente, y ese nunca ha sido mi objetivo. A final de cuentas yo les quiero enseñar algo, de pronto no debería hacerlo, es un audio que me mandó mi manager y es también una de las razones por las cuales yo me he sentido como me he sentido últimamente, porque yo creo que me ha costado mucho llegar hasta aquí como para de pronto pensar en perder algo. Me ha costado tanto trabajo, ¿sí me entienden? No quiero sentir que estoy perdiendo a mi equipo de trabajo y mucho menos que me voy a quedar solo en esto, porque no ha sido fácil. Diego, por Dios, mae, haceme caso. Soy tu manager por algo, mae. Cuando te digo que quites algo del contenido, que edites el material, es por tu bien, hombre. ¿Cómo le vas a hablar así a tu público? Si vivís por ellos, mae, si estamos aquí es por ellos, mae, si la placa que nos está llegando de los 100,000 es por ellos. ¿Cómo? Dios, mae, haceme caso, respetame, mae. Yo no quería ofender a nadie de ninguna manera. A mí eso me había dicho que de ese video, por ejemplo, había que quitar contenido, pero yo no lo quise quitar. Yo fui rebelde y yo me fui en mi posición de que yo conocía a mi público y a mi gente y lo que mi gente quería ver. Y por eso el video se publicó como se publicó. De verdad que me siento muy apenado, me da mucha pena. Me siento mal. Sí, quiero aprovechar de una vez para agradecerles a todos ustedes por ayudarme a llegar a los 100,000. Ya somos 100,000+ y agradezco muchísimo la placa por llegar. Estoy muy contento, estoy muy feliz, pero a la vez estoy bastante agobiado porque siento que no sé en realidad qué es lo que ustedes quieren ver. No sé, estoy un poco confundido simplemente. Simplemente ya como persona no me quiero sentir mal conmigo mismo ni sentirme mal con ustedes. Yo los veo en un siguiente video. Bye. Moneybyte y yo te regalamos 100 tarjetas con 5,000 colones cada una para que empieces a disfrutar de las funciones que solo Moneybyte te ofrece. ¿Cómo participar? Descarga Moneybyte en tu celular, suscríbete a este canal, sigue la cuenta de Moneybyte y el Diego Bravo en Instagram y así de fácil estarás participando para ganarte una de las 100 tarjetas que estaremos regalando. Recuerda que con Moneybyte puedes aceptar, rechazar compras locales, internacionales y por internet, solicitar pagos, crear un presupuesto y controlar cuánto y cómo gastamos. We'll be right back.